¡Joseito! Dime. Es la casa del rey del merengue. Y miren la humildad con la que nos recibe. ¿Cómo está? ¿Cómo estamos, Tony? Un gusto verle. Es un placer tenerte aquí en mi humilde hogar. Aquí es que yo vivo, este es el mentao, el patio de Joseito. ¡Qué bien! Es el patio que muchos quisieran visitar en Santo Domingo. Don Joseito, esta noche los premios Soberano, uno de los premios más importantes del Caribe y de Latinoamérica, reconoce su trayectoria y festeja su primera aparición en televisión después de 60 años. ¿Qué se siente? Me siento muy bien, dichoso a la vez. Por fin lo conseguí. Más vale tarde que nunca. Tengo frente a frente al rey del merengue. Que nadie se confunda. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Eso lo dicen muchas personas. Y yo sinceramente, yo digo, ¿y por qué yo soy el rey, habiendo tantos merengueros buenos? Al primero Dios lo puso, y al segundo se puso el mismo. Y aunque algunos creen que sobrepasa los 100 años, él dice que no llega a esa edad. ¿Qué edad tiene usted? 96. ¿Está seguro? Sí, me faltan. ¿Tú crees que tengo más? No. Hay muchas personas que dicen que tengo más. Ojalá. Inició su carrera en los años 30 durante el gobierno de Rafael Leonidas Trujillo y un denegado permiso de salida estropeó su posibilidad de grabar lo que sería su primera producción musical con la famosa Sonora Matancera, de la que Celia Cruz era vocalista. De hecho, la famosa canción El Negrito del Batey iba a ser interpretada originalmente por Joseito Mateo. Alberto Beltrán grabó El Negrito del Batey. Sí. Pero ahora le pregunto yo a usted, ¿quién es El Negrito del Batey? Bueno, El Negrito del Batey dicen que soy yo. ¿Por qué Trujillo no le dio el permiso para salir en ese entonces? Pero no fue Trujillo, fue el sistema, porque quien manejaba esos asuntos era el hermano de Trujillo, que era José Arismendi Trujillo Molina, que le decían Petán. ¿Era usted uno de los favoritos de Trujillo? Bueno, yo era uno de los favoritos, no solamente de Trujillo, sino del pueblo dominicano. Con Celia Cruz mantuvo una estrecha amistad y ella fue su consejera cuando pudo viajar a Cuba. Una gran persona, siempre me aconsejaba. Porque usted era muy pícaro. ¿Eh? Usted era muy pícaro. ¿Quién? Usted era muy pícaro. Ah, no, yo era sato. Muy enamorado. Y muy fresco. ¿Qué le aconsejaba doña Celia? Un día me dijo, mira, Joseito, ten cuidado que tú te pones muy sato con la blanquita. Así es que siempre, ¿tú me entiendes? Entonces yo cogí la seña porque yo sabía. Le dije, muchas gracias, Celia. Él también fue uno de los primeros integrantes del Gran Combo de Puerto Rico. ¿Qué pasó que no continuó en el Gran Combo? Ellos me sustituyeron a mí porque fue a un año de la muerte de Trujillo, que fue en el 61. Y yo regresé a limpiar mi nombre. En Nueva York también dejó huellas. Fue el primer merenguero que cantó en el Madison Square Garden. Pero lo que más valora es el respeto y amor que le tienen en su tierra. ¿Cómo le gustaría que se le recuerde? Bueno, yo quería que me recuerden como lo que fui y como lo que soy. Sobre todo, el rey del merengue. El rey del merengue.